toda la comunidad anunciando que iban a dar juguetes. Y la gente hacía la gran bulla, va. Y me acuerdo que cuando, porque vi en la casa comunal, llegaba toda la gente y las grandes parpas de juguete. Y uno ahí estaba atento que le dieran su pequeñito juguete, así con una amiga. A mí me caían las manos. Yo a las 5 rodadas se me le iba la llanta. Nunca lo voy a olvidar, porque era un ratón. Oiga, ahí arriba iba yo. De traje de así como de los que ocupa camarón en los eventos, con traje. Y eran ratoncitos, no sé por qué, pero ese juguete. Estuvo ahí. Chuar nunca recibió juguete. No, bien me acuerdo que una vez ahí por la escuelita, en un callejón, ahí daban también. Bien. Yendo por la calle donde Chonta. Chepe, no miéntale, que usted es lo único juguete que recibía, era que nosotros nos robábamos. Ay, bueno. Los hermanos mayores siempre se iban a donde los vecinos a robar los juguetes, lo llevaban a uno. Porque mi hermano el que se perdió la chelona, ese siempre se iba a robar los juguetes y me lo llevaba a mí me dio una gran pipa, una vez así, bien bonita. Y a veces daban duro con los otros amigos porque llevaban los juguetes. Sí, me recuerdo porque tenía como 5 años, tenía cuando él se fue. O sea, que vos desde chiquito traías esa maña. Bye. Y el más grande bueno, todavía con la maña. Uno aprende lo que va viendo, ¿sí o no? Ajá. Preguntale, chico, si no aprendió vos. Dios guarde. No, Garza. Es cierto, por eso que es bueno este tipo de eventos para niños, porque sí, es algo positivo, pues se le está inyectando cosas pues, positivas. Pues, productivas. Cama, Franklin le aprendió a hacer con chulo, ¿no? No, pero tan chévere. Igual, vaya, por algo de motivo de que los niños se dan cuenta de que va a haber todo lo que va a haber, ¿no? Ya los niños ya les va creando una mente, ahí va a estar bonito, vamos. A ver, entonces en algún otro evento, se pueden esperar hasta más niños porque ya llevan la idea. Primero estuvo bonito la dinámica con porque e igual, pero uno de niños bien. No. Ya no te queda uno, pero sí, los niños son bien inquietos. Tengo que estar en el culto, entonces porque no hay una niña inquieta. Sí. Yo le voy a decir algo. Todos los niños de aquí de la comunidad se van a acordar. Yo me acuerdo, van a decir los niños cuando estén grandes. Había un señor allá. Un señor. Ahí la regó corto, me lo van a decir. Había un canal de YouTube que se llamaba Sapo 4K. Había un joven. No, calvo, re contra que amargado, canoso, arrugado. Es que cuando uno está chiquito, le voy a decir algo muy cierto. Esto es como aquel día que fuimos a caminar que comimos mango. Que los mangos los sembraron y ahora pues nosotros hablamos ya por ellos. Es como los mangos que hemos sembrado aquí, toda la fruta. Lo hemos hablado con sí. Nosotros estábamos nosotros. Y mis nietos. Aquí estaba un canal de YouTube y pues ellos lo sembraron. Todo eso. En que sea la sombra vamos a aprovechar. Sembrar un árbol y poder cosechar uno mismo la cosecha. Y sentirse uno satisfecho dice, bueno, sirvió de bastante haber sembrado este palo. Cuando la gente de más allá vea, cuando Julio le dio vuelta de gato, aquel pamado gordo que dio vuelta de gato a la banqueta. ¿Aquí crees que me van a hacer? ¿Cuándo van a decir los nietos? Es que mi abuelo sí era bruto. A patas arriba puso la volqueta. ¿Cómo es el acá? Mi abuelo era el único que manejaba porque nada no tenía ni valor de agarrar. ¡Eso es cierto! Ya no me van a hablar de mí. Mi abuelo, cuando aquella muchacha linda de Salvador 4K, era bien bonita y bien trabajadora. Le gustaba andar en las volquetas, en los carros. Llegaba tarde. Todo llegaba tarde, pero el modo de ella era excelente. Era genial. ¿Para creer que nada no les dije a la gente? Ya pueden irles y no les hagan. Vaya crack, cancele. Vamos a ver cómo quedó toda la ringlera. No seas como Cora, vos. Cora, que solo agarre. Hey, Cora, ahorita lo puedes invitar. Cora. Ancho. ¿Por qué le dije Cora? Porque, mira. Porque no paga, loco. Lo captamos, nano. Lo captamos en la cámara que solo agarrar Red Bull y no se notaba. Y una Cora le pone 25 centavos para el Red Bull. Y vale 2.25, solo 25 le ponía, le borraba el cero. Sí. 2.50 tenía.
que no tengo ni los 15 días. Los electrolitos. Aquí aparece la comercial Cristal. Mira, tenemos bebida. Comercial en Salvador 4K. Dígale, ¿qué es lo que va a llevar? Nada de paja. Como dice Garza, que mejor que la Cristal. Porque esa no tiene más. Sí. Arriba las tienen. Y usted ya empezó a poner su comercial, pues. Qué chulada. Y aquí hay para modelar la bicicleta, sí. ¿Verdad? Aquí hay para todas las edades. Sí, hay para señores. Cualquiera se puede ganar uno. Y aquí para niños. Para adultos, para niños, para más. ¿Para qué te puede servir una bicicleta vos, vaya? Bueno, hoy en día, digamos. Mira, ahora en día para andar pedaleando, para que me lleve de un lugar a otro, para que me lleve a la casa, el trabajo. El trabajo a la casa es bien útil. Y aquí es bien práctico, pues. Pues sí. Mire, ve, me acuerdo en aquellos tiempos que mi papá me había comprado una que valía $4. Toda feita. Yo la anduve un tiempo y me acuerdo que una vez se me arruinó y la voy a dejar a un taller aquí nomás. Y me cobraban $5 por sacarla del taller. Porque la habían arreglado en los rines y la habían pintado. Y yo no tenía los $5. ¿Qué le dije al dueño del taller? Pues la voy a venir a traer. Pasado mañana, pasaron 4 meses y no las vi a traer porque no tenía los $5. Cuando volví, me dice que ya la había vendido. $3 me dio, es lo que te doy, me dijo. No, yo me acuerdo también que yo cuando tuve mi primera bicicleta, una amarilla. Ajá. Que, órale, porque me voy acercando. No, una amarilla que Barrabá me la tenía aventada y creo que él me la vendió como en $5. Oye, barata, tapito, me la dio. Ey, viene el de la sorbete. Llega. Sí, está bonito. Ya lo vamos a arruinar. A la vez que se le luce, mira. Sí, consigue una de estas. Hasta pichinguita trae para que venga. Por ejemplo, si me da el set. Y luego sigo mi camino. O si le baja algo, ahí lo puedes meter. Aquí puedes traer los mangos. Los mangos. Y estas bicicletas son como... Ya me hicieron gastar a mí. Con la chofi. Ah. Mire, para que la mande a la tienda, va a comprar los MP que usted tanto toma, ve. No, si es que una vez venga y la pega. No, vamos a quitar. ¿Y qué tal viene y ella se gane una? Yo me acuerdo una vez cuando... No, está bonita, calidad. Me acuerdo una vez cuando mi abuelo por parte de papá, de parte de mamá, nos haría comprar una bicicletita a nosotros, a mí y a mi hermano, va. Y me acuerdo que nosotros cuando estábamos chiquitas, nosotros mirábamos esa bicicleta bien grande. Cuando yo a los años, pasó el tiempo, a los años yo regresé ahí a la casa, todavía estaba la bicicleta viejísima, todavía estaba la gran religión ahí. Y cuando yo la miré, era una bicicletita así, la llantita, ve, y la llantita, y manubrito así, chiquito, ajá, y yo la miraba tan chiquitito, y ahora... Yo sinceramente, tal vez todas pudieran haber aprendido en bicicletas chiquitas. ¿Sabía yo en cuáles aprendí? ¿En cuál? Como en la El esposo de mi abuela tenía una bicicleta, pero como por así, ¿ves? Ajá. Número 26. Ajá. Ey. Tenía son matones de águila. Unos 9 años tenía yo, por lo menos. Pero ya estaba chiquitita. Y yo en esa gran bicicleta. Yo aprendí, pero en una de ese tamaño, ¿ves? De un solo. Y mira, ¿sabes cómo me bajaba yo? Como está la acera, va de la calle y todo eso, yo me tenía que ir para la acera para poder bajar y hasta así me quedaba colgada. Cuando yo estaba aprendiendo, que mi tío Moncho fue, me subió una bicicleta, bien me acuerdo, como este tamaño, ve. Es lo mismo. Me subió y me dejó ir así, ve, en la bajada, que era como una zacatera. Y yo lo hacía así, ve. Se movía de un lado a otro y me dio el somatón, pero en mi mente, ¿cómo lo regañé yo? Me acaban de desbloquear un recuerdo. ¿Cuál? Cuando uno estaba chiquito, Vape, habían casas donde alquilaban bicicletas. Por 25 centavos alquilaban bicicletas. Y andaba toda la tarde uno en bicicleta. Pero una bicicleta vieja. ¿Saben cuál experiencia me gustó a mí? Porque bueno, yo desde que estaba chiquita, cualquier mandado o algo, si mis primos tenían bicicletas, yo siempre les decía que me la prestaran. Yo siempre, a mí todo el tiempo me gustó andar en bicicleta, entonces... ya cuando compré una solo ahí para arriba y para abajo, y mi abuela sí me regañaba porque decía que me gustaba andar en... Ajá, es que bien bonito. Es que los tiempos de antes sí eran lindos, ¿sí o no, viejo? No, que sí.
¿Cómo? ¿Cómo? 40 minutos lleva un video. No, es que allá se alargaron, allá se alargaron. Qué bárbaro. Ya ni aguanta la mano, ya, mira. Sudada, calle, todo. ¿De dónde se le iba a poner? Yo te dije, man. Un largo. Es que allá se alargaron, viejo. En vivo, dije que estaba. Okay, mamá. Hey, ¿qué le parece como de una bicicleta así bonita? Mire, ¿saben lo único malo? Sí, qué bonita esto. ¡Rin, rin! ¡Hola! ¿Por qué no compramos uno de estos y cuando vamos en vivo y se aparezca un rin, rin, pitamos así? Cierto. Para que uno sepa que es un rin, rin. Para. ¿Por qué no hacemos así? Compre un montón de bicicletas y cuando bajan los suscriptores... Ya se las alquilamos a $2 para todo. Ahí está la calle. En vez de decirse la verdad. La siesta. Para este tiempo fue que hicimos la caminata en bicicleta. Mire, con respecto a esto, va. Se mira bonito la bicicleta así como están. Quítate la porfa que me traigas la vista. Mire qué chivo se mira, qué bonito. Y sabe qué es lo malo, que la tarima del sonido no va a tener espacio para ponerla. ¿Por qué no hacemos un nylon? Entonces, nosotros tenemos una tarima. Que la podemos ocupar para poner las bicicletas. Aparte. Ajá. La mitad de este lado y la otra mitad del otro lado. Puede ser, la mitad de un lado, la mitad del otro lado. Y tenga vista de lejos, porque la pone abajo. Ajá. ¿Y a dónde la pondrían? Allá arriba, en la parte de arriba. Sí, hay espacio ahí para. Sí. Mírame. Por espacio, preocupa nada, no creas que nada. Ay, papayito. No, pues yo porque como según va a ser grande el espacio en el que ellos van a cubrir, de la tarima de ellos. No, así tan grande que se diga, así que exageradamente. Si Nano se preocupa por el espacio. Si Nano se preocupa por el espacio, está el techo y está lo de la terraza también. Muy chiquita. No, si la de ahí del mango, si es la misma, es pequeña. No, no es pequeña entonces también. Ah, pero. Pues no, pues. Lo que, lo que sea necesario, pero igual si nosotros tenemos la tarima, la ponemos a la paro a un lado y. Nosotros estamos preparados también. Bueno, mira, yo le dije al maestro, bueno, Armando es testigo, le dijimos, mire, necesitamos que traiga algo que valga la pena, va. Y si vienen de tarima y de sonido. De tarima y de sonido. Sí, dice hermano que es como el que estuvo ahí abajo, entonces puede que sí sea. No, porque supe, yo creo que va a ser la misma que tenía en el barrio. Porque la verdad que a veces que llevamos la tarima nosotros a la barra, va, solo una partecita pequeña de la tarima había ocupado y todo lo demás estaba desperdiciado ahí. Entonces, o sea, la tarima es para eso, los grupos que van a estar, el sonido y es todo. Y ahí no necesita nada más, así que ellos sabrán lo que hacen. Además que está, pero suficiente con el tamaño, se sí, supone. Además que está bien plancito ya para sí, comer lo que sea. Cabal. Así que está chulada. A la hora de las 7 se andaba una campanita. Esa foto de la hora del café. Era recreo en la escuela. ¿A dónde? En el grupo de Alcohólicos Anónimos. Ah. ¡Ay, drogadicto! ¡De Mica Nova! Ahorita tienes que comprar una trompeta o una campanita cuando estemos trabajando. Ya sean las 12 en punto. Mire, le voy a decir algo. Ajá, cabal. No, pero ¿para qué eso? ¿Cómo? Ah, la campanita, pero. No, pero ¿para qué eso? Si ahí está la chiclín. La informativa. Sí, es cierto. Yo cuando yo estudiaba, porque yo iba a estudiar a un cantón, va. Y tomaba delicias también. Yo iba, va. El primer toque de campana era que te quedabas quieto. Dabas en recreo, te quedabas quieto. El segundo era entraban las niñas. Y al tercero, los hombres. Eran tres toques. Bueno, ahorita suena la campana. ¡Rin, rin! ¡A comer! ¡Eh!